¿Qué tal, amigos? Hoy van a aprender a realizar un trabajo profesional con FluPlanner. Primero van a aprender a pintar las paredes de manera muy sencilla y segundo les voy a enseñar a cómo pintar las paredes de esta manera, cosa que ustedes van a poder darle más color a una sola pared. Eso no se ha visto y esta es la primera sección que estoy dedicándome a FluPlanner en pintura. Así que acá voy a enseñar muchas técnicas interesantes y espero que finalicen el video con nuevos conocimientos. Así que sin más, comencemos. Primero vamos a crear un ambiente. Damos clic, arrastramos y vemos en 3D. Tenemos esto. Aquí nosotros vamos a empezar a trabajarlo. Para ello vamos a darle pintura a todas las paredes. Para pintarlo, simplemente damos clic a la pared y nos va a salir material 1 y material 2. Vamos al material 1, clic. Y por ejemplo vamos a darle esta tonalidad de pintura. Volvemos. Clic fuera del mapa y aquí vemos vista en 3D. Vemos que tenemos pintado la mitad de una superficie. Entonces vamos a pintar la parte interna de igual manera. Damos clic, vamos al material 2 y pintamos. Ya está pintado ambos lados. De igual manera vamos a pintar todas las paredes. Vemos en 3D. Ya tenemos pintado todas las paredes. Para las personas que simplemente querían aprender a pintar una pared, ya lo tienen. Hasta ahí terminaría este tutorial. Pero nosotros vamos a agregarle otros detalles. Por ejemplo, nunca han visto que se puede pintar una pared de distintos colores. Y eso es lo que vamos a trabajar en este tutorial. Así que continuemos con el video. Volvemos al 2D. En esta sección vamos a concentrarnos en una cara. Ya ustedes pueden pintar las demás caras de otros colores si quieren, pero vamos a concentrarnos en una cara principal. Esta es la parte frontal, donde va a ir la puerta y las ventanas. Vamos a crear dos ventanas con bordes de color amarillo. Y vamos a darle la puerta también. Entonces vamos a crear eso. Y para ello nosotros vamos a empezar a trabajar en esta parte de la pared. Nos acercamos un poco y aquí damos clic, realizamos un corte. Este corte que hemos realizado lo podemos arrastrar. Doy clic y realizamos otro corte. De igual manera lo arrastro un aproximado por ahí. Ya tenemos dos cortes. Esta sección nosotros vamos a cambiarle el tamaño. Si vemos tiene una altura de 280 centímetros. Nosotros vamos a ponerle una altura de solo 90 centímetros. Damos enter y vemos en 3D. Vemos que ha cambiado, ya no tiene 280, solo tiene 90 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar las ventanas. La ventana va a tener un alto de 120 centímetros. Y los bordes van a ser de 20 centímetros, tanto de inferior, superior y a los costados. Entonces vamos a tener 120 centímetros de altura de la ventana, más 20 centímetros inferiores de borde, más 20 centímetros de borde superior. Vamos a tener un total de 160 de altura, solo con la ventana. Vemos en 3D y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ingresar solo una pared. Damos clic. Y ahí nos sale una pequeña línea. Esa línea es la que FluPlanner nos establece, que hasta ahí está nuestro corte, entonces nos va a ayudar bastante. Damos clic y soltamos, otro clic para soltar. Vemos en esta sección, no ha encajado. Agarramos, jalamos y de igual manera la plataforma nos indica que hay un corte, entonces podemos pararnos ahí. Clic y listo, estamos justo en los cortes. Vamos a arrastrar un poco hacia atrás para ver en 3D qué es lo que tenemos hasta el momento. Hemos ingresado una nueva pared, una nueva estructura que se encuentra desde el piso. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esta pared vamos a elevarla la misma distancia que tiene la primera parte. Entonces, si esto tiene 90 centímetros, la pared tiene que flotar o volar, por así decir, 90 centímetros. Y tiene que tener una altura de solo 160 centímetros para que encaje exactamente en la ventana. Ya van a ir viendo el avance. Damos clic. Y ponemos desde el piso hacia el techo, solo va a elevarse 90 centímetros. Y aquí va a tener una altura de 160 en nuestra pared.
Damos Enter y vemos vista en 3D. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Hasta ahí. Ahí vamos a empezar a trabajar. Vamos a colocar nuestras ventanas. Damos clic en esta sección. Vamos a colocar esta ventana de 2. Damos clic, arrastramos y posicionamos. Aquí nosotros vamos a empezar a arrastrarlo. Damos clic y podemos hacer que crezca un poco más grande. Puede ser un aproximado por ahí. Listo. Vamos a ver, vamos a acercarle un poco más. Toda la estructura se mueve por ahí. Ahora vemos en 3D y tenemos lo siguiente. Lo que ustedes van a ver es que en la parte superior tiene más que en la parte inferior. La ventana está más cerca a la parte inferior. Entonces vamos a ponerlo justo en el medio, que quede exacto. Para ello nosotros vamos a ir aquí a la sección de la ventana y vamos a darle clic. Viendo qué altura tiene, la ventana tiene una altura de 70 centímetros desde el piso hacia lo alto. Pero vemos que, volvemos al 3D, vemos que esta sección de la pared roja tiene 90 centímetros, más su borde de 20 centímetros debería tener 110 centímetros de altura. Entonces vamos a la ventana, clic, y aquí colocamos 110. Ahora sí vamos en 3D, vemos que tenemos esto. Aquí no encaja exactamente en la parte superior porque vamos a ver un detalle que faltó mencionar, que la altura de la ventana actualmente es de 150, pero nosotros lo hemos puesto como 120, entonces vamos vista en 2D. Hacemos clic y le cambiamos la altura a la ventana. Lo vamos a poner a una altura de 120. Vista en 3D. Y ahora vemos que sí encajó exacto. 20 centímetros en la parte inferior y 20 centímetros en la parte superior del borde. Lo que vamos a hacer es replicar esta ventana en esta sección. Ahí tenemos ambas ventanas. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar cortes. Vamos a hacer cortes en esta sección, aquí, 20 centímetros en los lados. Vemos en 2D y vamos a empezar con los cortes. Vamos a dar clic, realizamos un corte. Esta sección damos clic, eliminar. Damos clic, hacemos un corte, arrastramos, damos un clic, hacemos un corte y esta sección la eliminamos. Aquí ya tendríamos que darle más detalle, acercándonos poco a poco, para agrandar, para encajar exacto. Puede ser por ahí, la ventana lo podemos jalar un poco por aquí. Eso ya va a depender bastante más detalles cuando ya no lo trabajemos enfocándonos un poco más. Damos Enter. Eliminamos. Ya tenemos un borde, más o menos ahí. Vamos a ver la ventana. Tenemos lo siguiente. Ahora vamos a pintar estas secciones de amarillo. Damos clic, damos aquí material. Por ejemplo, vamos a poner este color. Vemos en 3D. Y ya tenemos las paredes pintadas con los bordes. Esto vamos a encajarlo con nuestra pared principal. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué pasa si nosotros lo encajamos exactamente? Va a suceder esto. Ya lo tenemos en 2D. Vamos a acercarlo y lo ponemos sobre. Vemos en 3D. Se va a perder. Entonces ese es el detalle que tenemos que tener en cuenta. Nunca puede encajarse exacto. Volvemos. Vemos en 2D. Lo que tenemos que hacer en este punto es acercar lo más que podamos. Un acercamiento total. Y vamos a dar un clic y vamos a empezar a jalar. Y aquí nos va a permitir el programa o nos encaja bien o nos permite a nosotros esto. Darle un borde pequeño. Ven que en la parte inferior de una línea pequeña vamos a dejar un borde lo más pequeño que podamos. Puede ser por ahí. Soltamos, clic fuera. Aquí hay un detalle. Aquí hay un borde pequeñísimo. Si ustedes pueden notarlo, es muy pequeño el borde. Ese es el detalle. Acá está sobresalido. Gracias a ello se va a poder montar sobre.
Y ya lo tenemos posicionado ahí. De igual manera haremos con la otra ventana. Ya lo tenemos posicionado. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar cortes en esos extremos. Un corte aquí, corte aquí, corte aquí y de igual manera corte aquí. Lo que vamos a hacer es darle elevación. Esta pared tiene una elevación de 90 centímetros. Vamos a sumar 90 centímetros más 160 centímetros que tiene la pared total de la ventana. Vamos a tener 250. Entonces esta sección va a tener 250 de elevación, 250 de elevación y 250 de elevación. Hagámoslo. Nos posicionamos. Y aquí nosotros vamos a realizar un corte. Si se dan cuenta, este corte es el que tiene 90 centímetros y este corte es el que tiene 280. O sea, no, si lo vemos en 3D, estamos viendo que esto es lo que tiene 90 centímetros y esto tiene 180. A esta sección solamente vamos a trabajar con esta sección de 90 centímetros. Damos clic, hacemos un corte y ya lo tenemos. Damos clic y ponemos 250 centímetros. Damos enter y nos vamos al 3D. Y vemos que ya tenemos rellenada esa sección al nivel de la ventana. De igual manera haremos con las otras partes. Ya, ahora sí. Damos clic a la parte del centro y le damos la altura de 250. Ya tenemos nuestra pared prácticamente pintada y un gran avance hasta el momento. Lo que nos falta es poner el contorno superior y esto va a ser una sola plancha. Veamos, vamos a poner una pared. Dibujamos una pared y la vamos a dibujar desde este corte, un aproximado. Hacia el próximo corte. Hacia ahí. Ya tenemos nuestra pared. A esta pared nosotros le vamos a dar una elevación de 250 centímetros que tiene nuestra pared que está en la parte frontal. 250 elevación. Ya que las paredes de por sí tienen 280 y tenemos que tener aquí 250. Entonces vamos a ver que 280 menos 250 es 30 centímetros de alto. Para ello vamos a dar una elevación del piso hacia el techo de 250 para que flote 250 en nuestra pared y solo tenga una altura de 30 centímetros. Vemos en 3D y tendríamos eso. Eso vamos a encajarlo de igual manera como lo hicimos con la ventana en la misma pared. Vemos en 2D y vamos a pintarlo primero. Ya está pintado, ahora vamos a encajarlo. De igual manera, lo acercamos lo máximo que podamos. Vemos en 3D y tendríamos lo siguiente, ya tenemos la pared pintada. Ese es el efecto que tenemos que tener nosotros para tener una pared pintada. Ahora vamos a colocar la puerta. Y aquí también puede haber un problema, es que tenemos nosotros dos capas, tenemos una capa de 250 centímetros de altura y una capa de 30 centímetros de altura. Entonces vamos a ver dónde colocamos la puerta. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque nosotros podemos posicionarlo en la capa de 30 centímetros y nuestra puerta va a estar desde aquí. Va a estar elevado, desde aquí va a estar elevado 30 hacia arriba, hacia el cielo. Entonces nosotros tenemos que posicionarlo exactamente en la de 250. Vamos a darle una altura de nuestra puerta de 220 centímetros. Y vamos a colocarlo, vamos a ingresar una puerta. Por ejemplo, vamos a coger esta puerta y la posicionamos. Vamos a darle clic, darle un mayor grosor. Un aproximado por ahí. Y vamos a darle una altura de 220, que ya lo tiene. Vemos en 3D
y vemos que nuestra puerta se ha posicionado de manera correcta. Pero les voy a enseñar a ustedes para que vean que se puede posicionar mal y solamente es cuestión de moverlo. Tenemos dos capas en esta sección. Si nosotros cogemos a la puerta y de casualidad la ponemos un poco más hacia allá, hay una línea que se nos formó en la parte superior de color. Si la soltamos ahí y aquí dejamos una línea negra, pues entonces se nos estará posicionando en la otra parte. A esto me refiero. Tenemos dos capas, estamos trabajando con dos capas. Entonces, tener en cuenta eso, que se puede cambiar, no hay problema. Simplemente cogiendo la puerta, jalándola hacia la parte superior, ya se ha cambiado. Listo, lo tenemos. 3D y ya tenemos prácticamente nuestra puerta colocada de manera correcta. Hasta este punto ya hemos culminado con nuestro objetivo de pintar una pared, pero lo hemos hecho a un nivel más profesional, más elevado, con más trabajo, trabajando con capas y elevaciones para obtener este resultado. Espero que les haya gustado muchísimo porque esto ya es un floorplaner avanzado. Si ustedes quieren aprender más cómo colocar un segundo piso, tercer piso, aplicando esta técnica pueden realizarlo. De igual manera, si quieren aprender a colocar techo, cielo, les invito a que visiten mi canal, que tengo muchos tutoriales dedicados a floorplaner y a crear cada estructura. Primero, suscribirse, darle me gusta y comentar. Comentar porque yo estoy respondiendo a todos los comentarios. Cualquier duda déjenlo en la plataforma o si les gustó de igual manera dejen sus comentarios que estaré muy agradecido por su apoyo. Así que conmigo, hasta la próxima.